Es que sí. Tenía que dejar la sopa aparte y la carne aparte, pero vos le dejaste remojada. Ese fue el problema. Pero bien, ¿ahora qué se viene, viejo? Ahorita. Ya lo del payaso, creo yo. ¿Cree usted? Sí, sí, desde... Lo grande es poco, le dije, de comida y vaya, van a decir que no le damos, hoy sí le damos de comer aquí. Claro, mira, ¿crees que me voy a ir al baño rápido y vengo yo atrás? Todo se acaba. Téngalo bien, yo voy a regresar a grabar. Porque, por ejemplo, pupusas, no podemos hacer 400 pupusas para dar dos pupusas cada uno. O sea, tienen que ser limitado. Lo que sí hemos visto, que pasa que el arroz sí fue poquito, pero es que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si ahora hicimos, yo creo que hicieron 10 libras, no, 12 libras hicieron. Entonces si hicieron 12 libras, entonces el próximo año hay que hacer 20, por ejemplo. Entonces sí, eso es lo que tenemos que ir midiendo. ¿Qué? ¡Arriba la mano! ¿Cómo lo tiene de feo? Ya se recogió toda la basura. ¿Qué pasó? Ya no le llega. Viejo. Dios guarda esa cosa. Ya no le llega. ¿Qué era, mi pochito? Ya no le llega. Arroz, pues sí. Obviamente sabe que todo el mundo va a agarrar, entonces arroz hay que separar. Los panes también, los panes son los que más se van. Es que panes no podemos hacer, como digo, 200 mucho. Panes. Ah, bueno, José. ¿Sabes lo que me decía la gente? Ajá. Ya no te agarra casamiento porque ya me dieron arroz. Ajá. Uh-huh. Y eso era la otra cosa, que por eso le dijeron que no hiciera mucho arroz, porque había arroz, casamiento. Supuestamente el casamiento iba a ser bueno. Uh-huh. Entonces había arroz, casamiento y arroz chino. Chino. Entonces habrían tres casas de arroz, ajá, por eso es que se hizo menos también. Uh-huh. Es cierto. Hasta la vieron mi salsa, la picante. Le gustó. Sí, le gustó. Y el de la cerca también está bueno. Pero mucha gente. ¿Con el qué? La birria. Sí. No te estar ahí, es que la gente, cuando la gente ya, la gente adulta, algunos sí le gusta bastante lo picante. Ah, y de personas que uno menos espera, porque pasaban ancianitas y yo veía que a la señora que le pedían picante. A mí me admiraba para más las mujeres. Ajá, pedían más y picante que los hombres. No pedían picante. Uh-huh. Para más las mujeres. No, a mí llegaban y me decían, por favor, regáleme curry, deme curry. Ah, ya sabía la de último a la hueve te lo tuvo que mandar porque nadie quería. Es que nadie come, es que aquí no. Decir... ¿Qué? La gente pero, llegaba a pedir, deme curry. Pero yo el casamiento, lo quiero probar de usted. ¿Qué le fue todo a usted? Todo. ¿Qué le fue todo? ¡Qué bárbaro! ¿Qué le fue todo, mi amor? Pues, sí, va, pues. Estoy tratando de rescatarlo. Qué rico me decía la gente. Le fue toda la comida, va. Ajá. Deme mame. Porque no te rías. Mi amor. Pero si le gusta la gente. De verdad. Yo hubo un momento que pensé que la no iba a comer. Sí, yo también. Yo empecé dando. Cuando se terminó la ropa y yo quedé así. Yo empecé. No va a alcanzar. Yo empecé dando cuatro camarones y terminé dando dos porque no era la gente ya. Ahora sí, estamos camarones. Vienen los retos, gordo melo, actívese. Los retos, o viene el show. Los retos o el show. Viejo, el que se coma más rápido una gallina entera dice $100. Ya ganaste. Sí, porque gallina ya no hay. Sí. Ya no hay gallina. Ya no. La pancita con el bebé. Puro, estamos gordos. No, pero no estoy chilo. Embarazada. ¿Ah? Lo siento, mi amor. El morrayero. ¡Felicidades! Gracias, el morrayero. Lo siento, mi amor, pero tengo que decirle que va a ser mecánica. Mecánica, no. Mecánico, chiquitito. ¿Ah? Estabas plagada. Bueno, allá, claro, ¿de quién es? Dedo mío. No, es que no sé. Julio no cuaja igual que mi hermano. No sé de quién de los dos es. Julio no cuaja igual que mi hermano. ¿Y si sale mixto? Ni modo, que se lo regalo. Si sale mixto es mío. ¿Ah? Si sale mixto es mío. ¿Por qué mixto? Si sale mixto. Bache. La carne de luz. Ah, es cierto. Andaba por el rumbo. Para noticias 4. ¿Qué? ¿Este Chele andaba por ahí? Chele, pito. Si sale Chele. Si sale guapo es de Cuyuya. Si sale cachetón es de sapo. Si sale con la piel aguada es del gordo melo. Oiga, ay, la de él bien dura. Calmate, vos tenés bien duro.
La del bien. Sale gordo el niño. A ver. Si sale guapo, Telipe. Si sale guapo, Telipe. A ver. Mira, pues. ¿Qué pasó? Y si sale negrito del diablo. Así vi una patada. Y de Telipe, ¿yo dónde quedo? Aquí va otra patada. Ve, pues, a ver. Si sale orejón, es de hilo. Dios guarde. Un poquito. Oye, todos los bichos del 4K. Mira, a ver, desde llegó Cuyuya, vacuno grandes lentotes. Yo le digo, Cuyuya, ¿qué te pasó, Leo, Cuyuya? ¿Qué andas, Cuyuya? Te veo como medio briosito los ojos, Cuyuya. Yo triste, lo veo. Andas alegre, quítate los lentes. ¿Andas alegre o andas triste? Ando triste. ¿Por qué andas triste? Dame un besito más. Ya estaba trabajando de noche. Ay, oh, no. Qué rico, pizza. Ah, la barba, pero Cuyuya, lo veo como medio mareadito, no sé. ¿Qué es de pelo, dice? Ah. ¿Qué está trabajando? De Bayunco. Ah, sí, de Bayunco. Ah. Pero hay que hilos de deja la barba. Cuyuya, mira, ve. ¿Qué pasa, Cuyuya? Pero aquí, ve a tu otro. Ah, bueno, ese tiene. ¿Está hablando el mismo idioma? Chugar, ¿usted lo conoce? Está hablando de bolos allá, va tomando. ¿Anda o no anda? Ah, fíjate que si anduviera, anduviera más alegre, tal vez. No, que ahorita más o menos. Habla el mismo idioma. O sea, que andía así. Sí, anda bien chupín. Ya vamos a poner música. Sí, sí, aquí. Solo este. ¿Y ya? Después? Anda tres del otro y empezar también del otro. Hey. El blanco tiene garra. Yo viendo decir, creo que no. Mira, ve, este cervecero. Quítate y van a ser tres. El mismo corte, andan de pelo, sí. Papi, quítate y van a ser tres. Ves, mira, este cervecero, güey. Tres borrachos viéndose fijamente. Es cierto. Ahora yo decía porque me estaba. Ah, cuatro borrachos. No, dame, yo no veo los tres. Quítate, mis amigos. No, y lo es que le dice dos borrachos viéndose fijamente. Quítate y van a ser tres, le dije yo. Cuyuya, ¿por qué anda así como medio mareadito? Está borroso. Ajá. Es que ya no tiene. Es que es la visión de Cuyuya. Vemos borroso. Ya vemos borroso. Ya vemos borroso, Ale. Es la visión de Cuyuya. Sí. Ah. ¿Qué están hablando ahí? Pues supuestamente dijeron que sí, pero no sé qué dijo. Cama, Cama dijo que le iba a decir un estaban haciendo fila por la comida. Ajá. Los hombres llegaban hasta donde estaban ellas. Dice que no sabe si eran albañiles o qué. Pero que se preguntaba, ¿será que no me van a dar canas la boda? Porque no han visto ir a Natalia. Ah, con razón. ¿Cómo no la pusieron? Sí. Es que Cama dijo que le iba a hacer los albañiles que la pusieran, pero que... ¿Para que de, ajá, para que después... Mucha hambre, güey, ¿qué pasó? Nada, mi amorcito. Mire, mire, ay, Gindo. Que la carne de Gindo estaba como carne salada. Es cierto. A mí me la quiere meter. Mire, Gindo, usted se mira guapito, pero ese bigote, Gindo. ¿Qué tiene, pues? Es que se mira puro señor. Pero sí, está morido. Vamos. Sí, mejor vamos, vamos, vamos a ver. Vamos, chica. Sí, mejor vamos. Vamos a ver. Los que... Miren qué bonito ese palito, ese arbolito. El niño jugando. Pues sí, Gindo. Así que... Es que ese bigote. Sí, puro padre. Es que no me gusta. Ajá, puro padre. Se ve de escuela. Se ve. Oye, papá. Vos sentís que estás embarazada. Ajá. Ese tiene cara de papá. No, pero es que se ve papá. Entonces, como de cinco hijos. Tiene cara de mamita. Yo no te voy a decir. No voy a decir. Poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Nada. Solo que me tengo que tener un sonido. ¿De dónde la cortamos? De la mitad. Ay, no. Bueno, vamos aquí. Ajá, okay, ¿qué prepárense, pasó? No sé qué hacer ese plato. Prepárense los... Ahí está la basura, vean. Los... ¿Los quiénes? Los... ¿Niños? Los... ¿Niñas? ¿Mujeres? Los, ¿hombres? ¿Ancianos? ¿Caballeros? ¿Caballeras? Los trabajadores de 4K... Y la plaga, porque se vienen los concursos. Bueno, se viene un show ahorita. Primero se viene un show espectacular. Y también para nosotros concurso. Concurso. También para nosotros concurso. Ajá, ajá, ajá. Y es de money. Sí, porque como, sí, los premios van a ser premios jugosos. Así que prepárense. Hay premios. Ah, no, porque ahorita ya no, ahorita viene el show. Ah. Sí, ahorita viene el show y luego vienen los concursos. Ah, okay. Así que estén listos y preparados con la mejor actitud. Y el que no quiere participar, pues no va a tener derecho a ganar. Ok. Así que si quieren ganar, participen.
recomendación. Ok, entendido. Okay. 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 ¿Cuál es el primero? ¿Y el diablo? Ahorita vamos a esperar que venga. Cama, mire cómo se mira el sapo. Bien, sapo, bien, bien, bien. ¡Eso! Esto es lo compramos allá en el Cabutla. Va que solo la nariz le falta porque los cachos ya la sé. A ver, yo quiero. Era Rodolfo el reno. Era el sapito el reno. ¡Cama! ¡Cama! Es por que el... te trae mala suerte, viejo. Ya me digo. Hable, grite por el. Grite, ¿ah? Grite por el diablo. Para el otro. Ah, el otro teléfono. Ah, no, ya se lo dije. Y ya hace rato vino. Diablo. A ver qué se hizo. El teléfono blanco. Allá está, ah, está con una chava ahí, me, usted me entiende, va. Ay, se le había olvidado. Espérate, tiene 10:20. No, hombre, si esos 2 minutos lo hubiera aprovechado. Ay, pues. Ay, ya, ya lo tenés, aunque te lo pongas. Más cuernos, ¿querés, pues? Sí. Es duro tener cuernos. Ya me imagino. Viejo, este es de mala suerte. Quiero verme después de un año. ¿Cómo? ¿Por qué? Por los cuernos. Soltero, puesto. No, soltero. No, con los cuernos. ¿Cómo que? No, con el reno. No, lo miraste ahí. Con eso ya está. Espera un año. Kiko, ¿soltero? Kiko se fue la canción del Rodolfo el reno. Ah, sí, él la cantó. Ah. Era Rodolfo el reno. Cama, y ahorita que lo... ¿Qué le iba a hacer a aquella para que viniera? Cama, y ahorita que lo... ¿Qué iba a hacer señas? ¿A quién? Ah, no. Ah. Pero todavía no. Sí, ya. No, van 11. No, está bueno. Y todo lo que sube y todo, pues. Es cierto, va. ¿Tu papá? Cama, se llevó el teléfono al diablo. Ahorita viene, hombre. Ahora está haciendo señas. 11. Tu papá, fíjate que no lo he visto, pero yo creo que ya va a subir. Ah. ¿Ah? Ah, sí, te gusta el chicle, va a decir. Mira, el diablo, ¿cuál? Haciéndole seña a la cámara, está, sí, mira, para que cámara. Lo vean a través de la cámara allá abajo. Va, para que vea. Ah, es que por la cámara. Y seguro que esa cámara sí está encendida de allá en la oficina. Sí, 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 claro que sí. No, paja. Ya viene, ya viene, viene. Ya, hoy sí, ve, sí. Cambia el teléfono. 11:47. Quiero decirles a todos ustedes que los quiero mucho, que los quiero mucho, que los quiero mucho, que los quiero mucho, que los quiero mucho. Ya estamos en el próximo día. Ah, ya está. Adiós.